Luego, en tercera medida, lo que vamos a hacer es que con las personas que están dentro del grupo, ¿cierto? Van a escoger un moderador o moderadora. ¿Qué es un moderador o moderadora? El moderador o moderadora Ese es una es como un persona que jefe, es como un jefe. es como un jefe, sí, como una persona que va a ayudar a que la discusión o el orden de las palabras fluya con tranquilidad, ¿listo? Este moderador o moderadora modera la discusión, da un orden a la discusión y por ende lo van a escoger democráticamente entre todos los integrantes de cada grupo, van a escoger un moderador o moderadora. Su función principal es organizar el orden de las palabras. ¿Listo? Luego van a escoger a un relator o una relatora. ¿Ustedes saben quién es un relator o una relatora? ¿Listo? ¿Alguien alza la manito? Miguel Ángel. El que le da la palabra a los participantes. No, Miguel Ángel, porque entonces, ¿qué haría el moderador o la moderadora? Si el moderador o la moderadora, su función es organizar el orden de las palabras, el que da la palabra. El relator, ¿qué será lo que hace? ¿A qué le suena eso? ¿Cuál es la palabra más cercana al relator? A ver, dime, Sammy. Este Miguel profesor relato. Ángel, pues que es el que cuenta la historia. El que cuenta la historia, dice Sammy. Sí, muy bien. Daniel Santiago, ¿tú qué crees? ¿Quién es el que cuenta la historia o narra la historia, profe, El que narra la historia. Sí, muy bien. En este caso, la función de nuestro relator, nuestra relatora, es que una vez volvamos, o sea, el relator, relatora, tiene que estar muy atento a todo lo que pasa, ¿cierto? Porque una vez volvamos todos y todas acá en el grupo, nos va a contar ese relator o relatora de cada grupo, va a decir, listo, profe. Y estudiantes, nosotros entonces llegamos, escogimos el moderador, luego empezamos a intervenir y cada una de las personas dijo esto. El relator nos va a contar qué fue lo que pasó durante el tiempo de grupo, de trabajo en grupo que se está teniendo en cada una de las aulas virtuales que vamos a hacer. Listo, el relator es el que viene y nos cuenta cuál fue esa conclusión, qué fue lo que fue lo que trabajaron en cada grupo. Listo. Si hay cinco grupos, díganme cuántos relatores voy a tener al finalizar la clase. cinco. Cinco relatores, ¿cierto? Listo, muy bien. Este relator nos va a contar quiénes hablaron, quiénes participaron y qué dijeron cada uno de ellos, ¿les parece? Tenemos cinco moderadores entonces al finalizar y cinco relatores, ¿listo? Dime, Miguel Santiago Serna. Profe, es que yo estoy conectado con, estoy conectada con mi hermano y pues solo tenemos un celular. ¿Y ahí qué hacemos nosotros? Listo, déjame termino acá y ya solucionamos. ¿Ustedes son de un grupo, del mismo grupo o de grupos diferentes? De grupos diferentes. Yo soy el papá. ¿Y no tienen ninguna posibilidad de conectarse desde otro dispositivo? Uno en uno y otro en otro, no. Porque la que nos prestaba el celular era mi papá. Utilizando el celular. Entonces, Pues la verdad no sé, porque pues como tienen temas diferentes. Déjame pienso, pero no sé qué solucionar. Como profe me queda como muy difícil solucionar desde acá. Déjame pienso. Lo único que se me ocurre es que tenga el mismo grupo. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? ¿Dónde está? profe, Ok, dale. ¿Listo? profe, lo que yo te iba a decir era que lo que pasa es que te iba a preguntar que si toca copiar. No, ya les había dicho que no hay que copiarlo, son las instrucciones, un momento. Gracias. Y ahorita pasamos a la siguiente parte. Les pido el favor, así súper grande, de verdad, que me ayuden para participar con el tema de las manitos.
Listo. Miguel, Santiago, señorita Sara, ¿se me voy a pensar bien o si no nos tocaría dejarles el mismo tema a ustedes? ¿Listo? Tengo más manitos. Pía. La exposición se puede hacer en diapositivas o solo se puede hacer en cartulina. Déjenme terminar de darles las instrucciones que hasta ahora estén apartando, se están reuniendo. Ya les voy a contar todo eso, ¿listo? Listo, sigo. Ya, Dana, Sofía, eras tú la pregunta, ¿cierto? David, Esteban. Profe, ¿y si, por ejemplo, un niño de ese grupo ya tiene hecha la exposición en el cuaderno? La exposición no. Así. Bueno, la exposición no la tenían que traer lista para la clase. Lo dije muchas veces la clase anterior. Lo dije unas 15 veces o más. Les dije, la exposición la organizamos en clase. Niños, no olviden que la exposición la organizamos en clase. Niños, pilas, no vayan a traer la exposición lista. La hacemos en clase. Les dije muchas, muchas, muchas veces. A mí no me gusta trabajar en la... que ustedes trabajen solitos, ¿cierto? Entonces, esto hace parte de organizar la exposición. Ahora, voy en la parte donde cada uno de los integrantes, ¿cierto? Nos van a leer los aportes de la investigación que hicieron. La exposición no puede estar ya hecha en el cuaderno, porque la exposición es el acto o carácter de exponerle a otras personas, no de leer lo que está en el cuaderno, sino de exponerle a otras personas una temática, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, si tú ya tienes escrito, como dices, esa exposición en el cuaderno, no es que tengas la exposición del cuaderno, esos son los insumos, ¿cierto? El material de trabajo con el que vamos a socializar ahorita dentro del trabajo de grupo. Entonces, vamos a pasar, luego de que ustedes ya tienen un moderador, un relator que nos va a contar al finalizar la clase, no para que todos no me cuenten qué fue lo que hicieron cada grupo, sino solamente el relator, ¿cierto? Y luego vamos a socializar en nuestro grupo y vamos a leer esos aportes que trajimos. Ahora, si ustedes hicieron unas diapositivas o hicieron algo más, quisieran adelantar su exposición, listo, está bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Se lo van a presentar ahorita a sus compañeros, van a aportar para eso, ¿listo? Vamos a socializar entonces cada uno de los estudiantes del grupo. De los integrantes. Hará lectura o comentará. Por favor, profe, una pregunta. Espere, levante la manito, ¿sí? Sí, sí. Alza la manito, ya voy. Hará lectura, es que si no me dejan terminar las ideas, es difícil. Cada uno de los integrantes hará lectura o comentará al resto de sus compañeros. Lo que indagó. Sobre la región que le correspondió, ¿cierto? ¿Cuál es la región que me tocó, profe? Revisar el tema que nos correspondió, el número de grupo en el listado. Ustedes ya saben dónde encontrar el listado, ya todos saben cuál es su región. Ahorita miramos qué hacemos con Sara y con Miguel. Pero el resto, ya todo el mundo tiene que saber cuál es su región. ¿Listo? La que indagó sobre... Listo, una vez terminan de hacer todos los aportes, y si hay personas que ya tienen diapositivas listas o tienen cositas, vamos a pasar a... preparar la exposición. ¿Qué va a pedir la profesora para la exposición? Listo, esto primero es el contenido y ya les digo la forma. En diapositivas o bueno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por un lado, vamos a tener la región, ¿cierto? Cada uno de ustedes tiene una región, X, ¿cierto? Bien sea la región andina, la Caribe, la Pacífica, la Orinoquía, la Amazonía, bueno, cada uno de ustedes tiene una región. Y vamos
a dar razón en nuestra exposición de una serie de aspectos, ¿cierto? Permítanme, yo los busco acá, que yo tengo acá mi... Lo primero que vamos a buscar o lo que vamos a contar es la ubicación geográfica, ¿cierto? Territorial. Ya permítanme un momentico con esto. Les digo completito, todavía no se me queda nada por fuera, que yo lo tengo acá lo de la exposición. Y lo primero que vamos a necesitar es la ubicación geográfica. ¿De qué será la ubicación geográfica? No les vaya a pasar lo mismo que con el patrimonio, que me terminan hablando de Nike y de Google. No, la ubicación geográfica ¿de qué? De la región colombiana que nos correspondió. ¿Listo? Listo. Vamos a buscar entonces las principales, bueno, no les voy a poner características entonces porque si no. Ya les leo lo que les estoy poniendo, ya les explico lo que estoy poniendo. Listo. De cada una de las regiones vamos a sacar estos aspectos. De cada región vamos a ubicar, vamos a sacar la ubicación geográfica de la región. Es decir, vamos a utilizar para ello, ¿cierto? Un mapa para esta primera parte. Vamos a utilizar un mapa, voy a ponerlo acá, no, no sé dónde ponerlo. Un mapa de las regiones de Colombia, pero vamos a ubicar y vamos cuando expongamos ese lugar preciso de la región. Adicionalmente, cuando me hablen de la ubicación geográfica, me van a contar cuáles son los departamentos que componen esa región y cuáles son las principales ciudades. ¿De verdad, Dana, es necesario hacer eso? Dana, Sofía. Hola, profe. ¿Es necesario hacer eso, Dana? ¿Qué? Levantar y bajar la mano tantas veces. Profe, es que tenía unos audífonos como una llave y no había visto que estaba presionándolos. Ah, listo, Dana, vale. Es que queda ahí, se sube y se baja ahí. No sé si es que quieres llamar mi atención por algo urgente. Yo no había visto, es que vale. Estaba... Listo, Dana. Voy a dar estas palabras que están acá, después tengo a Dylan, a Lady y a Johan ahí esperando. Las voy a dar después de que termine explicar esto porque puede que se resuelvan sus preguntas. Sí, termino de explicar esto. ¿Listo? Si las preguntas que tienen permanecen o alguien tiene una pregunta adicional, me dicen. ¿Listo?
Ubicación geográfica, vamos entonces para eso, obligatorio, obligatorio que cada uno de los grupos exponga con el mapa. Quiero que me den razón de los departamentos que componen geográficamente esa región y adicionalmente, si se puede, ya es un plus, destacar las principales ciudades de esa región. Ahora, en un segundo momento vamos a tener que hablar del clima, ¿de dónde? De la región que nos correspondió. Adicionalmente al clima, me gustaría que destacáramos entonces si existen algunos paisajes naturales, ciertos lugares naturales o turísticos que sean relevantes. Si los pueden destacar, para mí también está bien. Pueden utilizar mapa de clima o imagen para esto. Vamos a caracterizar a la gente de la región, ¿listo? Si nos pueden traer imágenes, fotografías, se visten así, estas son las características de las personas que viven en esa región. Ahora, la cultura. Vamos a dar razón de las principales costumbres que se tienen en esa región. Vamos a hablar de la comida típica. La idea es que nos muestren fotos de los platos, digamos. Y en todas quiero que sean como muy gráficos y muy visuales. Y por último, vamos a poner los trajes típicos y tradicionales. ¿De dónde? Nuevamente, no quiero el ejemplo de Nike y de Google, no. Nuestros trajes típicos y tradicionales de la región que nos correspondió. La región va acorde al número de grupo, digamos, voy a poner acá número X de grupo que corresponda según lo que ustedes ya habían visto allá. Profe, ¿cómo vamos a dividir esto? Ustedes van a preparar la exposición y de los integrantes, ¿cierto? De los integrantes del grupo, cada uno debe tomar un aspecto, ¿listo? Cada uno de los integrantes del grupo debe decir, mi aspecto es, yo quiero exponer la gente, ¿cierto? Y va a tomar esa parte de la exposición. ¿Listo? Cada uno de los integrantes deberá tomar un aspecto. Escogen un aspecto, ¿cierto? ¿Entre cuántos? Entre seis pueden escoger, ¿cierto? De los seis sugeridos. Profe, somos más en el grupo, somos siete, listo. Yo me vuelvo a pasar grupo por grupo, a ver qué pasó, ¿listo? El relator o relatora, ¿cierto? Me va a ayudar a tener claro cuál fue el papel que cada uno escogió. Entonces, listo, ubicación geográfica. Entonces, por ejemplo, en la región andina está Erika. Entonces, Erika dice, no, yo quiero la ubicación geográfica, entonces Erika cogería este, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya sé que Erika va a exponer de la región andina solamente la ubicación geográfica, listo. En esa misma se encuentra, por ejemplo, Kevin Alejandro Barreto en la región andina, y Kevin Alejandro dice, no, yo quiero exponer la comida típica, entonces mi relator y relatora dice, listo, Kevin va a exponer de nuestra región. Luego me doy cuenta que, por ejemplo, Britney Giret también hace parte del grupo número uno, es decir, del tema de la región andina, y Britney Giret dice, no, a mí definitivamente quiero exponer los trajes típicos. Entonces, Britney, digamos, escogería eso. Me doy cuenta que Laura Camila Gómez Blanco también está en esa región, y a Laura Camila, por ejemplo, le gusta la cultura. Entonces, Laura va a escoger esto, y así sucesivamente, por ejemplo, a ver, terminamos. Miguel Ángel Pineda también tiene esa región, y lo mismo Isabela, entonces Miguel Ángel dice, no, yo quiero escoger la gente. Y Isabela también, creo que sí. Sí, Isabela. Y Ana Isabela escoge el clima, ¿cierto? Profe, es obligatorio escoger un tema, sí, todos deben tener una región y uno de los aspectos. Profe, es que somos muchos más en el grupo y nos hacen falta aspectos. Si nos hacen falta aspectos, pero me puede pasar solo en un grupo. Creo que solo en un grupo va a pasar. ¿Listo? Entonces yo ahorita paso. Y le asigno entonces a esa persona. Muy bien, esto es como una explicación general por ahora de lo que vamos hasta ahí. Necesito explicarles cómo vamos a exponer. ¿Listo? Estas son la división de los temas, pero ahora cómo. Pero para ello necesito borrar el tablero. Dime, tengo varias preguntas. Dylan, empiezo por orden de palabra. Dylan Alejandro Agudelo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, ¿qué? ¿Cómo vamos a escoger el moderador y eso? Por democracia, cada uno de ustedes, cada grupo dice, no, yo quiero ser moderador, no, y ustedes entre ustedes votan.
Así es, ¿listo? En cada grupo. Lady Sofía. Profe, pues yo me imagino que si vamos a hacer una exposición tenemos que hacer cartelera. Entonces es para ver si todos tienen que hacer la cartelera o solo uno. Todos exponen, todos hacen su material de exposición. La nota de la exposición es tanto individual como grupal. Saco tres notas de las exposiciones. Saco nota de material de exposición, nota individual de exposición. Cada uno salva su nota y nota grupal de exposición. O sea, de este trabajo grupal que estamos haciendo. ¿Listo? En ese caso ya les explico entonces el tema del material. Voy a... No sé, es que me provoca que ustedes copien eso en sus cuadernos, porque si no después... ¿Qué pasó? Después me están preguntando qué hay que hacer. Y se queda solo ahí en el tablero. Y en la foto del celular de la profesora. Va a subir ese pantallazo al... Va a subir este pantallazo, esta foto más bien, al grupo de quinto para que lo tengan ahorita y sigan la guía. Profe, ¿qué escribió eso que usted anotó? A la parte 7. Miguel Santiago Serna. El profe, que sí se pueden en diapositivas la exposición. Sí, sí se pueden en diapositivas. Se pueden en diapositivas, en cartelera, mediante dramaturgia, relato, narración, como ustedes lo quieran hacer. Pero deben tener material de exposición. Y se puede en un televisor, que es que yo tengo un televisor. Las exposiciones se hacen en clase, ¿no? En clase. No me mandan videos al WhatsApp a la profesora, llenándole el celular a la profesora de videos de exposición. No, para eso está el Classroom. ¿Listo? Y también les quería recomendar, uy, de verdad, encarecidamente, no me escriban al WhatsApp en horas de la tarde que me estoy enloqueciendo, ¿listo? Todas las cosas hagámoslas en clase, ¿sí? Estoy respondiendo unas preguntas como profe y hay que hacerlo con colores o sin colores en horas de la tarde. Entonces, hagan de cuenta que yo ya no existo en horas de la tarde, así como cuando estábamos en el colegio, la profe se está poniendo chiflis un poquito por tantos mensajes. Miguel Santiago, ¿era eso? Laura Camila. Profe, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuándo nos vamos a reunir con el grupo para hacer la exposición? Y la segunda es, ¿para cuándo es la exposición? La exposición la vamos a hacer, nosotros tenemos clase el día lunes, ¿cierto, Laura? La exposición la hacemos el día lunes, nos reunimos el día de hoy, ¿listo? En este segundo bloquecito. Ah, una pregunta. ¿Listo? ¿Lo vamos a hacer en la segunda hora? Sí. El Ah. tercer punto es organizar el material de exposición. Profe, tengo una duda. Dime, voy, tienes que levantar la manita porque voy en el orden de las manitos. Es que no entendí muy bien lo que hay que hacer. Es que dicen que el del grupo, ¿cómo así? No, no entiendo lo del grupo. No entiendes lo del grupo, ¿qué es lo que no entiendes del grupo? ¿Tú ya sabes cuál es tu grupo? Pero ¿cómo así grupo? Creo que la profe va a mandar el chat y los que cada región se tiene que conectar a ese link, ¿no, profe? Sí, se los voy a enviar a ver si de pronto esto resuelve tu inquietud. ¿Cómo así? Sami, o sea que ella va a enviar unos links y tú te unes al grupo que te correspondió. A ver, Sami, si tú me Ah, puedes ayudar. ¿sí me entiendes? Sí, Ahora sí, Sami, estos son los links. ya, No deben entrar profe. todavía, por Dios. No pueden entrar todavía. No se los había enviado porque yo ya me los... Profe, profe, ¿por qué los pusiste? Por Ah, favor, profe, levanten ¿me las manitos, apaguen los micrófonos. ¿Hay alguien con el micrófono encendido? Listo, gracias. Levanten las manitas y ya vamos en ese orden de palabras. No vayan a entrar a esos links todavía, sí, por favor. Se los suplico porque yo sé que ustedes ven un link de Meet y yo quieren entrar. No. Miren, ya se me fueron. Amariles abandonó. Ay, Dios mío. Espero a mí haber solucionado tu duda con eso. ¿Listo? Dana Valentina. Profe, yo te iba a decir que por dónde vas a mandar los links.
Los envió al chat. Ya están en el chat. Andrés, Felipe. Ya les, ya vuelvo otra vez, los dejo en todas partes. Andrés, Felipe. ¿Alguna pregunta, Andrés, Felipe? Profe, o sea, ¿qué el lunes? ¿La exposición? Sí, el lunes es la exposición. Sí. Ok, profe. Ajá, voy, ya vuelto a mirar, lunes de exposición. No sé, Dana Valentina, ya me profe, Felipe, profe, yo te iba a decir otra cosa. ¿A qué hora nos metemos a salir? No, puedo terminar de exponer. Ya sabes, hacer unas preguntas, por Dios. Miren, organizar el material de exposición, lo pueden hacer en digital, en físico, en diapositivas o cartelera. Cada niño debe tener su material de exposición. ¿Qué es lo que van a exponer o qué van a poner en esas diapositivas? El tema que les correspondió, la entrega del material es obligatorio, las exposiciones son el día lunes. El día lunes es... ¿Qué día será el lunes? Ya les voy a dar la instrucción. Discúlpenme, pero tengo que... Claro, porque si no, después... Ustedes entran al link y no saben ni qué van a hacer. No, perdón. Pongan atención a lo más importante. Lo más importante es cómo van a organizar eso, pero no me están poniendo atención a lo más importante. Lunes 3 de mayo se realizan las exposiciones, ¿listo? ¿Profe, se puede hacer en el cuaderno? No. ¿Una exposición en el cuaderno? No. Lunes se presentan las exposiciones. Indico, saco tres notas de las exposiciones. Voy a dejar esto acá escrito para que después no digan que no se les avisó. Notas. Las notas son la primera, una nota individual. Saco tres notas. Una nota individual. La asigna la profe. Una nota grupal que la asigna el resto de la clase. La nota la da la profe. Esta otra nota es una nota que les dan sus compañeros. Les da la clase, yo sumo, divido y saco una nota para todo el grupo del resto del grupo. Y una nota de material de exposición. ¡Ojo! Pilas, pues. Exponer no es leer. No es leer. Exponer es transmitir una información. Una información ya aprendida, ¿cierto? Solo una pregunta. Ya aprendida, no quiere decir que se la aprendan ustedes de memoria, ¿cierto? Sino más bien, ¿cierto? Que ustedes la entienden y pueden hablar de ese tema tranquilamente, no sin, ay Dios mío, el plato típico de la región pacífica es... No, pueden simplemente buscar los platos típicos, ilustrarse, ver videos y demás, y transmitirnos esa información de una manera clara, ¿cierto? Transmitir una información ya aprendida de una manera clara y creativa. Con un lenguaje claro. Voy, ya voy a terminar. Y de forma creativa. Para ese día, espero que todos ustedes enciendan sus cámaras cuando expongan, pongamos como todo el ritual a nuestra exposición y le pongamos, digamos, llegamos con nuestro uniforme bien organizaditos y entreguemos a nuestros compañeros la mejor actitud para nuestras exposiciones. Pero una pregunta. Voy para allá, es que así de espaldas no puedo ver, ya resuelvo todas las dudas. Listo, ya me siento, les tomo esta foto y me siento. Y resuelvo todas esas manitos que tengo levantadas. Voy, subo esto también a la... Listo.
Listo, Sebastián Felipe Gómez, ¿preguntas o ya habías preguntado? Miguel Santiago, pero yo te bajé la manito porque la tienes levantada hace mucho tiempo. Espérate, qué pena, Sebastián. Discúlpame, Sebastián. Miguel Santiago, es que como tú no me bajas la manito, yo pensé que era la pregunta anterior. ¿Es otra pregunta? Profe, que si... Que lo de la exposición, que si me toca con Sara también. ¿No? Hagan el mismo tema los dos y ya. Estamos, ¿listo? Con eso solucionamos ahí ustedes ya. Ahorita no, me olvidé. Eso. Sebastián Felipe Gómez. Profe, que si los links que tú envías por número, entonces diría la, por ejemplo, la región andina se tiene que conectar al primer link y la región caribe a la segunda, profe. Sí, según el número del grupo, ahí les aparece, yo les dije a ustedes grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3, tratando como de que no se me confundieran, pero de pronto sí se confunden. Voy a volver a poner acá en los nombres. Voy con orden de palabras, listo. Ah, sigues tú, sí, Andrés Felipe, discúlpame. Bueno, profe, o sea que, digamos, esos links son los grupos que de las regiones que nos pertenecen, ¿sí? Sí. Amor. Profe, ¿es que cuál es la región de Orinoquia? Listo, miren, ahí se las volví a enviar, ¿cierto? Con los nombres de cada una de las regiones. Profe, ¿puedes agrandarle? Espera. ¿Puedes agrandar? ¿Cuál es el mío? ¿Agrandar qué cosa? ¿Qué pena? ¿Puedes agrandar en la lista? Ah, bueno, igual la lista la tienen ustedes en el chat, la tienen en Classroom, ¿listo? Para si de pronto no se encuentran acá. Listo, vamos a ver cómo nos va información del grupo. Uy, ustedes tienen un montón de tarritos que hicieron que... No veo el listado acá propiamente. No veo el listado propiamente en el WhatsApp, lo voy a dejar. Listo, jovencitos. Y jovencitas, si no tiene nadie ninguna otra pregunta, por favor, ingresemos entonces a los respectivos links. ¿Cierto? ¿Dónde tenemos nuestra lista? Profe, entonces yo me meto con mi hermano. Sí, métanse entonces en el mismo. ¿Me meto con mi hermano? ¿Qué región escogieron entonces ustedes dos para que yo cambie acá? Bueno, profe. ¿Qué región escogieron? Profe, la región Orinoquía. Listo, bien, ya con eso yo sé y no los desubico. ¿Listo? Pero cada uno tiene que escoger un aspecto diferente, ¿no? ¡Yo escogí Caribe! Listo, pero tienen que tener en cuenta que yo les di. No. Profe, yo escogí región Andina. Profe, yo voy a hacer los de los platos típicos y Santiago los de los trajes. Listo, súper. Entonces, ingresen a la sala. Me cuentan cómo les va, yo ya voy para allá, les estoy dejando acá una captura de los temas, ¿listo? De los temas de exposición. Profe, una última pregunta. Bien. O sea, ¿toca hacer un mapa? Es que tú dices chao, que no, profe. El mapa solamente para la persona que le corresponde a la ubicación geográfica, ¿listo? Chao, chicos, ya nos vemos en los grupos, yo ya voy para allá. No, sí, geográfica. La ubicación en el mapa. Chao, profe. Geografía es la ciencia que estudia la relación de la Tierra con los seres humanos. Entonces, cuando hacemos un mapa y demás, hablamos de geografía. La ubicación geográfica es la ubicación donde se encuentra localizada esa región dentro del planeta Tierra. ¿Listo? ¿Puedo volver a qué? A enviar los links. Listo, sí, ya los estoy dejando también en el chat. Chao, profe, nos vemos, me voy a unir con mi grupo. Listo, si alguien tiene, ya voy para allá. Ya voy a volver a enviar, bueno, ya hice el favor de enviar eso. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ya estoy aquí en el link. No tengo ese grupo porque eso está en el celular de mi abuelita y mi abuelita no está. No entiendo. Estamos enviándolos por acá, mira.
por acá, por el chat del Meet. Mira, ¿lo viste ahora sí? Sí, profe, ya lo vi. Profe, ya profe, ahí me tocó la región, aquí. Profe, yo ya estoy aquí, me aparece solicitud de unirse y me aparece Excelar. Profe, pero al entrar no salimos de esta reunión, profe. Sí, pues yo voy a seguir igual acá. Esta es nuestra sala de clase. Profe, dale, ¿estamos con el correo de nosotros? Sí, con el correo de ustedes. Bueno, profe, chao. Yo ya estoy acá entrando a las regiones, ¿listo? Profe, entramos con nuestro correo o con el correo institucional. Ingresen, lo importante es que ingresen, jovencitos, con el correo institucional especialmente, pero prioricemos la actividad del trabajo en clase, ¿sí? Ingresen como quieran, pero ingresen, por Dios. No importa, pero entren. Obviamente acá me gusta que usen su correo institucional, porque si no les va a pedir permiso para poder ingresar. Miren, yo ya estoy aquí entrando a las salas. Ya. No se me vayan a quedar callados. Bueno, voy a silenciar esta sala. ¿Alguien me puede enviar, por favor, otra de los links que los quiten? Esto se lo envío. Profe, no me deja entrar.
Profe, ¿me puedes enviar el link 5, por favor, para poder ingresar? Porque no me deja así. Luna. Hola, yo te vuelvo entonces a enviar los links. Siempre es ser como el que narra, los que narran. Yo quiero ser los que narran. La mano los que narran. Pero si me vas a ingresar en esta. Toca que sean de a dos, porque listo, jovencitos y jovencitas, si ustedes desean se pueden desconectar de acá del aula principal para que estén pendientes de del trabajo en grupo. Nicolás, Felipe, yo no sé qué anda haciendo por allá, pero Nicolás no está en el grupo, está por allá afuera en la calle. Por favor, si quieren desconectarse de acá para que no se les interfiera las voces de los dos grupos, lo pueden hacer. Listo, yo de todos modos voy a seguir acá. Profe, a mí no me deja ingresar. Ay, estudiante, yo ya no sé cómo más hacer contigo. O sea, ese es el link, todos tus compañeros pudieron ingresar, tú eres la única que no ha podido, no entiendo por qué. Simplemente dale y ya, en el link, y él te abre una ventanita y te deja entrar. Dale, inténtalo otra vez, mira, te he enviado varias veces, ya te he enviado 4 veces el link. Y todos han podido entrar. Fíjate a ver qué es lo que está pasando, si es que lo estás escribiendo mal, o solo simplemente cópialo y pégalo. Debes estar haciendo algo mal, fíjate bien. Fíjate, fíjate. Profe, ahí me dice que me conecte con Gmail o Chrome. ¿En dónde le doy, profe? Porque ahí me dice alguna de esas opciones. Hola, perdón, estaba respondiendo en otra sala. En Gmail, en Gmail. Profe. Profe, vea que en nuestro grupo falta Valentina Bastías y yo sé. Listo, yo ya voy a pasar grupo por grupo preguntando quiénes hacen falta. ¿Listo? No te preocupes. Bueno, señora. Profe, puedes enviarle el link, es que no me deja ingresar, entonces se me sale cada rato la llamada. Entonces, ¿qué?
Ahí los volví a publicar, ¿listo? Ya los estoy publicando otra vez. Profe, ¿me puedes enviar el link, por favor?
Hola, buenos días. Hola, mi profe Laura, buenos días, ¿cómo vas? Hola, profe Nid, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Quería robarte 2 minuticos del tiempo con los chicos, pero veo que ya te quedan poquiticos, están juiciosos. No, los tengo en grupos, los tengo en salas. Ah, ¿los tienes en salas? Vale, entonces no te preocupes, sí. Yo paso y los saludo más tardecito. Listo, profe, vale. Bueno, cuídate, que estés bien. Bueno, gracias, profe, lo mismo para ti. Chao.